Maravilla Papen de Cararú, muy buenas tardes. Con las disculpas por la demora, volvemos a iniciar esta clase. Tuvimos un inconveniente técnico en la anterior conexión, por eso les hacemos llegar nuestras sinceras disculpas por este caso. Tapenguaje por ahí tema animada. Aguille Teore Moinurge, con A, ñamba, con Amoineco. A tembi puru ya juru pibe eta llego y con yipi con amba ea yepa ney aguillete ore muy nules ñe ñe punuma viko árabe wa yo ayu conexión amo maite hija amo maje ponaitea ve ñe de mojara Liliana Araujo va esa pan de caru mojara. Buenas tardes, con la auditoria. Buenas tardes, Mojara Roque, Shekaru por Interei. Nuevamente mis saludos a todos y con las disculpas del caso por los inconvenientes técnicos que tuvimos hace un momento. No obstante, vamos a iniciar la clase de hoy. Se trata sobre los subsistemas 7 y 8 del índice de gestión de personas. Como dije hace rato, el índice de gestión de personas es una herramienta que se utiliza para gestionar la vida institucional del funcionario público, desde que ingresa, ya sea por un proceso de concurso, hasta su desvinculación. Los 8 subsistemas van tratando de las herramientas necesarias para poder gestionar correctamente todo lo que tenga que ver con la administración pública, con la vida del funcionario, su desarrollo, su inducción, su capacitación, su ascenso dentro de la carrera, los puestos de trabajo, la parte de la evaluación de desempeño, gestión del rendimiento, gestión de la compensación. Y el día de hoy vamos a hablar de gestión del clima organizacional. Cuando hablamos de clima organizacional, muchas veces la gente dice, ¿qué es el clima? Entonces, como siempre trato de explicar con palabras sencillas, cuando nosotros llegamos a un lugar y nos sentimos cómodos, ya sea en un cumpleaños, en el que decidimos, era un clima agradable. O de pronto cuando uno entra en una casa o en un lugar donde siente esa, vamos a decir con palabras coloquiales, esa mala onda, dicen, no, acá no hay buen clima. Cuando hablamos de un clima organizacional en gestión de relaciones humanas, no se aleja mucho de eso, solo que con unos conceptos más técnicos, realmente el clima es la percepción que tiene el funcionario de su ambiente de trabajo, cómo el funcionario percibe su entorno, cómo él se siente en relación a diferentes factores. Cuando hablamos de medir un clima organizacional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los factores que deseamos investigar o medir. Cuando hablamos de clima, hablamos de la comunicación, hablamos del desarrollo de las personas, hablamos de la distribución de trabajo, hablamos de las indicaciones, si son claras, si existen buenas herramientas o si al funcionario se le da la oportunidad de desarrollar el trabajo de forma efectiva con lo que realmente necesita para poder cumplir el cometido. Entonces, cuando hablamos de este subsistema en particular, se tiene en cuenta 3 dimensiones, hay varias, pero uno es gestionar propiamente el clima, otro es las relaciones laborales y también la gestión de la salud, el bienestar y la seguridad laboral. Estos son los 3 grandes factores, o por decir, las 3 grandes dimensiones, pero dentro de cada una nuevamente se vuelve a subdividir. Cuando hablamos de gestionar el clima, ¿qué se refiere? La persona que tiene funcionarios a cargo, el superior, es mayormente responsable de que el ambiente de trabajo tenga un buen clima. Recuerden que el clima laboral es la percepción que tienen los funcionarios del lugar de trabajo, es la forma en que se sienten
y aprecian las políticas utilizadas dentro de la gestión que se realiza día a día. Representa el ambiente laboral en el que les toca desarrollar sus funciones y desarrollar también su vida diaria. Esta medición del clima laboral es sugerida por la Secretaría de la Función Pública a todas las instituciones, empresas públicas y organizaciones del Estado. Al igual que en su interior, dentro de la misma Secretaría de la Función Pública, también se aplica. Atendiendo a uno de sus objetivos estratégicos, que apunta a la consolidación de una cultura organizacional ética, democrática y transformadora en la función pública. ¿Por qué dije que en gran medida depende de los líderes, de los jefes, de los directores? Porque son ellos quienes bajan la línea de trabajo y son ellos quienes bajan y aplican en mayor medida las políticas. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de las herramientas, son los líderes los responsables de gestionar en mayor medida, porque todos tienen su cuota de parte, que el funcionario cuente con los medios de comunicación, que tenga un correo electrónico, que tenga una computadora con internet, con lo necesario para poder sentirse informado, que cuente con... cuando hablamos de higiene y seguridad laboral, que se encuentre en un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de la función que debe desarrollar, con las medidas de seguridad. También que tenga un lugar donde pueda realizar su la pausa activa, que es los horarios de la comida, del almuerzo. Todo eso es en mayor parte responsabilidad de los líderes, de las cabezas, los directores, de gestionar los recursos. No obstante, el clima lo construimos entre todos. Tenemos que saber que existen factores internos que hacen a la convivencia diaria, que muchas veces por motivos extrínsecos no son dimensionados correctamente en el día a día. Y la ausencia o la falta de control periódico de dichos elementos desgasta la calidad del clima laboral. Sería bueno contar con una herramienta que nos permita recordar. Hoy estamos con algunos inconvenientes en nuestro servidor, no sé si estoy usando la palabra correcta, o en nuestra red, pero de a poquito estamos subsanando todos los detalles. No obstante, todo el material ya está levantado en la página del INAP. Ustedes pueden acceder a ellos cuando necesiten, descargar, volver a mirar. Así también la clase queda grabada para que ustedes puedan volver a escuchar las veces que necesiten. Como iba diciendo, lo que se recomienda es medir el clima laboral. ¿Por qué? Porque no se puede mejorar lo que no se mide. La medición del clima, tenemos que enseñar a los compañeros, a quienes son responsables de realizar esta actividad en las instituciones, que no es para posterior a la medición tomar medidas arbitrarias. Muy por el contrario, es para realizar planes de acción de mejora en relación al resultado de esta medición. Y también ser lo suficientemente maduros para entender que el clima laboral es percepción. ¿Qué quiere decir? Es cómo mis funcionarios perciben una realidad. Entonces, no siempre refleja lo real, sino cómo se percibe, que no por eso deja de ser menos importante. Hay que diferenciar muy bien lo que es clima laboral de lo que es cultura organizacional, porque a veces se presta para confusiones. Por dar un ejemplo, cuando llegamos a una oficina, a un lugar del trabajo, la cultura tiene que ver con los valores, con las creencias, con el entendimiento que tienen los integrantes de una organización. Esto perdura en el tiempo.
es muy difícil cambiar una cultura organizacional. Cuando el clima es una percepción que el trabajador tiene de la estructura y de los procesos que ocurren dentro. El clima es mucho más volátil, es mucho más fácil de modificar. Voy a dar un ejemplo. Si medimos un factor que puede ser el de desarrollo o el factor de compensaciones no monetarias, después de que los funcionarios hayan recibido un bono por productividad o hayan cobrado el sueldo más el aguinaldo, en ese momento, como somos personas emotivas, no siempre 100% objetivas, sino nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, ese factor va a tener un resultado favorable o más alto que cuando se mida en una época del año donde no existan beneficios adicionales. En cambio, la cultura organizacional tiene que ver con valores ya internalizados. Independientemente de en qué época del año yo empiezo a contrastar la cultura, si la gente tiene internalizada cuál es la misión de la institución, para qué fue creada esa institución, cómo ellos deben desarrollar, eso no se va a modificar. No se va a modificar si hago una medición en diciembre, que recién se cobró el aguinaldo, recién, o si hago en mayo, junio, mitad del año. Porque eso tiene que ver con la cultura, mientras lo otro es el clima. La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas, producto de la dinámica organizacional, una evolución histórica. El clima refleja la forma en que están hechas las cosas en un entorno de trabajo determinado, instantáneo, no de forma histórica. ¿Qué quiere decir? Si la cultura organizacional ya es que los trámites se realizan por un sistema informático, difícilmente un nuevo jefe o un nuevo director va a poder cambiar eso porque la cultura está instalada. En la institución los expedientes se tramitan por un sistema. Ah, mira, cayó el sistema, pasó esto. Bueno, se ve la forma de solucionar y se realiza bajo esa cultura digital porque ya es la cultura de la institución. En cambio, cuando hablamos de clima, se tiene que hacer un trabajo momentáneo, puede ser una capacitación, puede ser una jornada, puede ser algo. Y quien está gestionando no baja correctamente las líneas o de repente la comunicación no es muy asertiva. Entonces va a influir en ese momento de trabajo. El clima no está agradable, de repente no hay roces entre compañeros, pero es una cuestión momentánea. No es algo de siempre. La cultura organizacional es duradera. El clima tiene un carácter temporal. La cultura precede y fundamenta al clima, o sea, ayuda. El clima influye directamente en el desarrollo de las actividades de la organización. Cuando hablamos de cultura, hablamos de mediciones cualitativas. Y cuando hablamos de clima, hablamos cuantitativas. Cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de una disciplina sociológica. Y el clima es más psicológico. Tiene que ver más con cómo me siento, cómo yo percibo mi entorno en ese momento. ¿Por qué es importante medir el clima laboral? La medición del clima arroja información valiosísima a la hora de tomar decisiones y realizar cambios, si es que fuese necesario dentro de la organización, utilizando un instrumento fiable y adaptado a la necesidad de la institución. ¿Qué quiere decir? No existe una receta única o una herramienta ya enlatada para medir el clima, porque cada institución tiene su particularidad, tiene su cultura diferente y también todas las personas somos diferentes.
Entonces, a la hora de construir esta herramienta, lo primero que se debe de trazar son los objetivos que yo deseo lograr con esta medición de clima y sobre qué factores yo quiero indagar, investigar más. Por eso es muy importante tener en cuenta esta revisión de las políticas y de la práctica de gestión de personas a la hora de desarrollar el instrumento que se va a usar para medir el clima laboral. Cuando vamos a hacer una encuesta, por lo general se usa ese instrumento, ya sea encuesta digital o encuesta en papeles, de clima laboral se escogen, en base a los objetivos propuestos, cuáles van a ser las dimensiones a ser medidas. Como yo les dije, existen algunas que son las más comunes y que se recomienda medir siempre. Suele ser el de comunicación, suele ser el de trabajo en equipo, de las condiciones de trabajo. Estos son básicos para que un funcionario pueda desarrollarse plenamente. Pero también existen otros factores como ser la orientación al servicio, orientación a resultados, el estilo de liderazgo, la pertenencia y el compromiso, el crecimiento y el desarrollo, las remuneraciones e incentivos, la claridad estratégica, el reconocimiento. Yo les voy a mencionar algunos, porque si no, es más, hay más dimensiones. Yo les menciono algunos que es para que ustedes puedan aterrizar el concepto. Cuando hablamos de reconocimiento, se refiere a los diferentes medios y criterios de valoración de las habilidades, conocimientos y el desempeño de la persona. Es decir, si la institución o la empresa pública donde trabajo realiza algunas acciones para reconocer a los funcionarios que se destacan en su trabajo. Eso se mide en esa dimensión. La confianza se refiere a la credibilidad de los directores, de los coordinadores, jefes, compañeros, líderes de equipos de trabajo. El desarrollo se refiere a los procesos vinculados a la selección, a la capacitación, a la evaluación del desempeño y a la promoción. Cuando hablamos de medir la coherencia, se refiere a la adecuación de la gestión institucional a la misión, visión y los valores definidos. La relación existente entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace. El liderazgo y conducción se refiere a las prácticas vinculadas al rol del liderazgo formal en términos de formación, desarrollo, desarrollo de los equipos, participación, compromiso. Sentido de pertenencia se refiere a que la persona se sienta parte de la institución, desde lo afectivo, más allá de las obligaciones estrictamente laborales. La comunicación es un elemento de vital importancia para que una organización cumpla con sus objetivos. Debe de tener colaboradores informados y eso está traducido en la importancia que se le da como parte esencial de la organización, generando un clima organizacional positivo. Voy a detenerme en esta dimensión. Como dije, cuando elegimos los factores a ser medidos, la comunicación es uno que siempre sugerimos que nos falte, porque una correcta y efectiva comunicación favorece a un clima agradable. Doy un ejemplo. Muchas veces hay instituciones que tienen beneficios. Por decir, el funcionario público tiene el beneficio de un descuento en universidades. Tales universidades con tales carreras puede desarrollar. Pero si yo no realizo una comunicación efectiva y la información no llega a todos los niveles, cuando se le pregunte en una encuesta de clima, ¿usted tiene oportunidades de desarrollo o su institución fomenta el desarrollo y la capacitación? Lo más probable es que me van a responder que no, o no sabe. ¿Por qué? Porque la comunicación no permeó, no llegó a todos los niveles. Solo unos cuantos se enteran, otros no saben. Entonces, la comunicación es fundamental en toda administración. Siguiente dimensión serían las condiciones de trabajo.
que es el conjunto de factores de la relación laboral que constituyen la prestación que el trabajador desempeña de acuerdo a su jornada, los horarios, los salarios, la clasificación profesional, las vacaciones, los permisos, etc. Todo esto tiene que ver con las condiciones de trabajo. Cuando se va a desarrollar una encuesta de clima laboral, lo que se sugiere siempre es no abusar con las dimensiones. Es por eso que es muy importante al inicio trazar los objetivos de qué información me va a ser más relevante para poder realizar planes de acción y de mejora. Hay veces que les suelo recomendar a las instituciones que, vamos a decir, prioricen aquello sobre lo que van a poder realizar un cambio. Porque lo que suele ocurrir es que si se hace una medición de clima donde salen las debilidades y los funcionarios solicitan algún plan de acción, no se ejecuta nada, entonces genera un descontento nuevamente. ¿Para qué preguntan? ¿Para qué miden? Si posterior a esto no va a haber ninguna mejora. Entonces una recomendación suele ser: fíjate en los factores en los que vos puedas hacer una mejora, una acción positiva posterior a la medición, en caso que sea necesario. Cuando se desarrolla una encuesta de medición de clima, es muy importante incluir datos de identificación, pero no para identificar al funcionario en su individualidad, porque esto también genera que ellos no quieran responder honestamente por temor a un tipo de represalia o algún tipo de sanción posterior, dependiendo de cómo responde. Entonces se debe incluir datos que me den información también a mí oportuna y que me ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, es muy importante, por supuesto, la institución, las fechas, para saber en qué época del año yo estoy tomando. Cuando hablamos de la estructura, cuando yo defino mi encuesta de clima, me refiero a los niveles. Nivel de dirección, nivel de jefatura, nivel de asesores, nivel... Porque en instituciones grandes se puede separar el clima por niveles. Muchas veces hay un gran descontento en los niveles inferiores y no así en la parte superior, que serían los directores, ¿no? Entonces eso también genera información importante para el análisis cualitativo posterior de por qué el clima es mejor en todo el nivel directivo y el clima no es tan bueno en la parte operativa. O puede ser a la inversa. Se puede dar también de que de repente el clima es mucho mejor en las partes de los técnicos, de los profesionales, y en el nivel directivo el resultado da, ¿verdad?, que no hay un buen clima. Entonces, a la hora de realizar los planes de acción, esa información que esté bien diferenciada facilita qué medida se va a tomar. Es importante también separar por sexo, por edad, por antigüedad. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de antigüedad, no es lo mismo un funcionario que acaba de ingresar, que tiene una perspectiva de desarrollo, de promociones, que aspira a llegar a cierto nivel, que las personas que ya están en etapa de jubilación. Ellos ya tienen otros anhelos, tienen otros ideales, e inclusive hay gente que podría ver todo muy lindo o todo muy feo por el propio cansancio de los años y años de trabajo, ¿verdad?, en una institución. Entonces, lo que se sugiere es que en la parte principal de la encuesta se haga unas identificaciones donde el funcionario nada más marque, sin necesidad de poner nombre, número de cédula, sección, porque hay instituciones pequeñas donde hay 5 funcionarios en un área. Entonces, si uno le dice, marque su sección y le da las opciones, es identificar directamente, prácticamente como poner tu nombre, yo suelo decir, porque si vos marcas sexo, bueno, soy hombre. Sección y estoy en Secretaría General. Había sido ahí 2 hombres nomás luego y el resto son 3 chicas. Entonces, no es recomendable. Pero sí poner la estructura.
de qué nivel es, si es nivel de director, nivel de jefe, nivel de profesional, ¿verdad? Para poder también hacer el análisis cualitativo posteriormente. Las preguntas que se desarrollen se tienen que agrupar según los ítems, según las dimensiones que se seleccionó para medir. Es decir, si yo seleccioné comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, voy a iniciar 2 a 3 preguntas relacionadas a comunicación. En mi siguiente pregunta, tiene que ir todo de forma consecutiva las preguntas relacionadas a trabajo en equipo. No mezclar todo porque también eso genera una atención dispersa y a la hora de responder muchas veces las respuestas no son del todo, vamos a decirle, la fiable, sino que uno ya va marcando nomás con tal de terminar. Se debe dar también opciones de respuesta, donde el funcionario esté totalmente de acuerdo con la afirmación, con la pregunta que se le haga. Esta parte puede ir variando según la institución, puede ser de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, no opino, o inclusive se puede utilizar otras palabras, ¿verdad? Otro contexto. Lo importante es que sea fácil de entender. Según el público a quien va a ir dirigido, que la encuesta sea entendible y fácil de llenar. También se recomienda incluir un solo concepto en cada pregunta. ¿Qué quiere decir? Preguntas directas que uno pueda responder con las opciones que te da, que te plantea el cuestionario. Y no preguntar dos afirmaciones, dos consultas en una misma pregunta. Porque de repente en una de las preguntas puede estar totalmente de acuerdo, pero en la siguiente en desacuerdo o otra respuesta. Ahora, entonces no sabe el funcionario cuál marcar, porque en una sola pregunta le hiciste varias, o sea, se presta para varias respuestas. Se recomienda que el cuestionario no sea muy extenso, porque lo que ocasiona es que la gente ya no quiera responder o que marque por compromiso cualquiera de las opciones. Disculpas, estoy con una gripe, entonces si por ahí de repente me escuchan toser, disculpas ya de antemano. También se recomienda hacer un muestreo para comprobar la viabilidad y la validez del cuestionario antes de aplicar. ¿Qué quiere decir? Se toma al azar personas de diferentes niveles para ver si comprenden, si hay algo que ajustar, si se puede mejorar, si se puede incluir más preguntas. Lo recomendable es para instituciones pequeñas aplicar una encuesta de clima al 100%. Hablamos de instituciones que tienen 100 o hasta 200 funcionarios. Cuando son instituciones muy grandes, donde hablamos de miles y miles que están a nivel nacional, en diferentes lugares, departamentos, qué sé yo, sucursales, secciones, por lo general se toma un muestreo. Este muestreo tiene que ser representativo de todos los niveles. Entonces se ve con los compañeros de gestión de personal, anexo de personal, y se ve tu dotación de personas en el nivel directivo, nivel de profesional, de técnico, de jefe, etc. Y la muestra debe ser representativa. Se sugiere por lo menos el 60% de tu total de funcionarios de ese nivel. No necesariamente vas a tomar, por decirte, si tu nivel directivo son 100 personas, pero tu nivel operativo tenés 5.000 funcionarios, no vas a tomarle a los 100 directores y después a 100 funcionarios de nivel profesional y técnico. Tiene que ser el 50 o 60% sobre tu plantel. Es decir, si son 100 directores, bueno, mi muestreo va a ser 50. Pero si acá tengo 5.000, tengo que tomar mínimamente a unos 2.500 funcionarios. Esa relación hay que tener en cuenta. Una vez finalizada la medición de clima, es muy importante
la parte del cotejo y la parte de la elaboración del informe. ¿Por qué? Porque si se interpreta incorrectamente, los resultados pueden salir erróneos. Se sugiere que en un informe de clima siempre tenga una introducción donde se menciona el contexto de la institución, el alcance de la medición. ¿Qué quiere decir? Que se mencione si fue un muestreo, si se realizó al 100%, cuáles fueron los objetivos de esta medición de clima, los factores que se escogieron para medir. Posterior a eso debe venir el resultado obtenido, el cuantitativo, que hoy en día con las herramientas digitales, inclusive hay formularios gratuitos, por ejemplo el de Google, por dar nada más uno, ahora hay varios, que si se hace una encuesta digital, la digitalización, ¿verdad?, de la muestra ya está ahí. Es decir, ya te arroja el resultado de qué porcentaje respondió a la pregunta número uno esto, número dos. Entonces, la parte cualitativa debe desarrollar las personas de gestión de personas, talento humano, recursos humanos, que tengan la capacidad y el conocimiento para interpretar esas respuestas. El resultado obtenido por los niveles jerárquicos, así como hablábamos, por edad, por sexo, por antigüedad, por el nivel de formación académica de nuestros funcionarios, también necesita un análisis cualitativo para ver el por qué respondieron de esa forma. Recuerden que el clima es una percepción, percepción de mi lugar de trabajo. Entonces ahí se ve cuáles son los planes de acción que debo realizar para mejorar esa percepción. Cuando hablamos de clima, también tenemos que tener en cuenta que el MESIP, que es una herramienta que nos obliga, está por un decreto, ¿verdad?, a ser implementada en uno de los estándares, sugiere que la medición se realice una vez al año, como mínimo, de manera a que se pueda mejorar y tomar acciones. En la Secretaría de la Función Pública, a la fecha no contamos con una herramienta de clima totalmente, así como existe evaluación de desempeño o modelos de reglamentos, pero sí tenemos un catálogo con todas las dimensiones que pueden ser medidas. Entonces las instituciones que necesitan realizar esta medición por lo general se acercan y en conjunto le ayudamos a construir su herramienta. Como siempre digo, se construye a medida según los objetivos que tenga la institución y según la particularidad de cada uno. Este material está en la página y ante cualquier consulta o duda, ustedes se pueden acercar a la Dirección de Asesoramiento Técnico a organismos y entidades del Estado y estamos a disposición para ayudar a desarrollar. Director de Gestión y Desarrollo de las Personas. Éramos años de minutos con cada grupo y casa no esa ella debe o puede ser para ese pan de cada grupo y cada para ese pan de cada buenas tardes, ¿se me escuchan? Bien, buenas tardes para todos. Un placer saludarle a todos los colaboradores, saludarle a todo el equipo.
audio. Después de haber hecho unos ajustes técnicos, vamos entonces a seguir con nuestra presentación. El área de gestión de personas, bueno, me presento para los que no me conocen, soy Rodney Cano, actualmente estoy como director de gestión de personas de la Secretaría de la Función Pública, y justamente ahí es un aspecto muy importante que acotar el desarrollo que ha tenido desde ya el nombre propiamente de gestión de personas. Recordemos que en muchas entidades, sector privado, sector público, anteriormente era denominado recursos humanos. Entonces esa visión, ese nombre mismo ha tenido una evolución, ha tenido un cambio, y a partir de ahora se ha dado otra tendencia en la cual no podemos con ningún concepto hablar de la persona como recurso, en primer lugar. Entonces no podemos decir recursos humanos, no podemos decir recursos financieros, recursos materiales. No podemos igualar a la persona con relación a otro tipo de componentes. Entonces, la persona es única, ¿verdad? En ese sentido, todos nosotros somos diferentes. Imagínense que en el mundo ni siquiera las huellas dactilares son iguales. Entonces, ahí evidentemente somos plenamente individuales en el mundo, ¿verdad? No hay un, seguramente puede haber algún parecido, un Rodney Cano por ahí en el mundo parecido, o con mi nombre de repente, ¿verdad? Pero somos diferentes, ¿verdad? Entonces ahí habla de la peculiaridad, ¿verdad? Entonces ahí habla de la diferenciación que existe entre las personas. Ni siquiera los gemelos tienen la misma huella dactilar, entonces evidentemente son únicos. Así como son únicos, somos importantes. Pero así como somos importantes, tampoco somos indispensables. Por eso se debe apuntar siempre a la formación continua, se debe apuntar a la profesionalización, se debe apuntar a elevar los estándares y más aún en el ámbito público, más aún la gestión pública. ¿Por qué? Porque su nombre propiamente lo dice, es público. Estamos siempre dando, o en este caso, nuestro servicio para la ciudadanía y también para lo que sería todo el ámbito de la gestión pública como tal. Entonces, la gestión de personas, la gestión en este caso, ese desarrollo, es un tema complejo. No nos olvidemos que las personas como tal somos complejas. El atender o el estar a cargo de una dirección de gestión de personas o estar a cargo de un departamento de administración de personal o de bienestar del personal es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos o no podemos, no hay una regla para analizar el comportamiento de las personas, no hay una regla para saber cómo las personas van a reaccionar a tal o cual situación. Entonces, por eso la complejidad. Entonces, por eso las personas son seres complejos, somos seres sociales, pero a la vez somos complejos. Entonces, en este subsistema que me toca compartir con todos ustedes, hablamos de la evaluación de la capacidad técnica, hablamos de la composición humana, que le di una breve introducción recientemente, en el sentido de que somos únicos, somos seres complejos, porque somos únicos propiamente dicho, y como así mismo, como somos únicos y somos importantes, eso no quiere decir que seamos indispensables. O sea, tenemos que apuntar siempre a un nivel de desarrollo, tenemos que estandarizar, tenemos que crecer, y en el ámbito justamente de la gestión de personas, justamente
el talento humano, que como se le llama también a esta área en otras dependencias, en otras organizaciones, entonces justamente busca ese desarrollo. Entonces hablamos de los roles, hablamos principalmente de las dimensiones que se debe tener en cuenta, el rol estratégico del área de gestión de personas. No nos olvidemos que en una estructura, digamos, en los modelos pasados, por ejemplo, la administración de personal o lo que hoy día es la dirección de gestión de personas pasaba a formar parte del área administrativa, teniendo en cuenta de que el área administrativa o la Dirección General de Administración y Finanzas o como se le quiera llamar según la estructura orgánica, tiene una visión numérica. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Personas, no podemos tener un valor económico, no podemos ser mirados como rubros o como recursos, ¿verdad? O como una ficha que se quema y se cambia así nada más. Entonces, hay que darle una mirada en ese sentido. Por eso hablamos de una, por eso se independizó, digamos, el área de gestión de personas del área administrativa, que tradicionalmente dependía en casi en toda la estructura. Luego eso tuvo un cambio y se creó las direcciones de gestión de personas o las direcciones de talento humano o las gerencias, ¿verdad? Lo que más bien lo que cambia son un poco los nombres en sí. Pero básicamente nos salimos un poquitito de ese ámbito que sería lo numérico y lo económico exclusivamente. Evidentemente, si hablamos de términos presupuestarios, sí tiene un impacto económico, ¿verdad? Pero no puede ser la mirada exclusivamente económica, ¿verdad? Tenemos que apuntar ¿por qué? Porque las personas se desarrollan en las organizaciones. Todas las personas buscan formar parte de una organización. Eso es prácticamente está inclusive en la pirámide de Maslow. Nosotros podemos apreciar dentro de los aspectos más elevados, los niveles más elevados de autorrealización. Entonces las personas primero que evolucionan, se desarrollan y crecen dentro de las organizaciones. Entonces nosotros, principalmente como gestión de personas, tenemos que crear ese ambiente, tenemos que ver los mecanismos para que las personas efectivamente puedan crecer en las organizaciones, que puedan, o en este caso en la organización. Cada encargado de gestión de personas, cada encargado de talento humano debe arbitrar los mecanismos para que las personas puedan formarse, puedan desarrollarse, ya sea con capacitación, ¿verdad? Formación, digamos, desarrollo en sí, y también hablar de los aspectos motivacionales que tenemos que crear. No existe una regla, bueno, todo hablando en términos muy generales, de encontrar el camino para la motivación. Eso hay muchos textos, hay mucho material, digamos, pero de igual manera debemos entender que muchas veces, por más que las organizaciones pongan motivaciones permanentes, económicas, a veces vamos a encontrar dentro de la organización personas que sigan con su insatisfacción, ¿verdad? Entonces, analizar otra vez ese punto, ver el por qué es un tema complejo. Y ahí volvemos nuevamente a que las personas son seres complejos, ¿verdad? Somos seres sociales, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Se tiene algunas excepciones de personas que buscan solamente la soledad, pero está comprobado también de que buscan la compañía, en este caso no de personas, pero buscan de una mascota o de un animal, etcétera, etcétera. Pero la persona como tal, la soledad propia, no va a encontrar. Nosotros somos seres sociales. Como somos seres sociales, buscamos agruparnos. Entonces siempre buscamos formar parte de un club, de una organización, de una, etcétera, etcétera. Siempre vamos a buscar algún tipo de organización para formar parte. Entonces, dentro de esas organizaciones, nosotros nos desarrollamos. O sea, las personas se desarrollan dentro de la organización. Entonces, el rol es estratégico y muy importante del área de gestión de personas. El área de gestión de personas debe también trabajar en otros componentes, como ser las condiciones materiales para el desarrollo de políticas de gestión de personas,
dentro de las políticas de gestión de personas hablamos de lo que sería, por ejemplo, el ingreso, la permanencia en este caso, y la salida también de los, digamos, de las personas. Actualmente, en el ámbito público, y estoy seguro que en el privado también, siempre estamos evolucionando en ese sentido, pero nos falta más. O sea, nos falta trabajar más desde la permanencia, nos falta trabajar más seguramente la salida, que sería también, aparte de lo que es la jubilación, tener en cuenta también otros componentes que van con la jubilación, que sería el desarrollo de nuevas habilidades o nuevas competencias. ¿Por qué? Porque el concepto de jubilarse sin tener, por ejemplo, un plan, digamos, de generación de recursos o de por lo menos tener actividad, ayuda también a las condiciones inclusive psicológicas de la persona, en el cual uno se sigue sintiendo útil, se sigue desarrollando y siempre va encontrando el desarrollo, digamos, su desarrollo personal. Porque esto es, el aprendizaje aparte es un tema constante. O sea, uno permanentemente, o sea, siempre nos estamos equivocando, seguramente en algunas de otras cuestiones, y siempre por cada equivocación que cometemos vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, todo este sistema del área de gestión de personas, podemos hablar de lo que sería propiamente dicho el diseño en sí, también de la estructura. A partir de esa estructura, cada casilla, como suelo decir, es un cargo, es un puesto, y a ese puesto se le debe asignar ya sea una política remunerativa, por un lado, como así también ver todos los componentes que hacen referencia a el manual de funciones, manual de procedimientos, para que pueda desarrollar con efectividad, con eficiencia, su tarea o la asignación que le corresponde. Es muy importante que las organizaciones puedan trabajar sobre esos manuales de funciones y procedimientos, y es que no lo tienen, tratar de diseñarlos y, por sobre todo, actualizarlos de manera constante, porque eso evidentemente va evolucionando. También hablamos en este apartado a los poquitos de la autonomía, la centralización, digamos, del área de gestión de personas, que yo les estuve comentando que anteriormente dependía estructuralmente casi todas las estructuras, y hoy día, bueno, en el ámbito público sí se ve una descentralización en ese sentido, pero sí en el ámbito privado prácticamente muchas empresas siguen teniendo su área de gestión de personas, o más bien de talento humano, o algunos le siguen llamando recursos humanos, dependiente de la gerencia administrativa. Entonces sigue habiendo esa visión, pero siempre hay una recomendación de que eso se pueda desprender y pueda trabajar de manera independiente, ¿verdad? Dentro de todos estos aspectos, lo que hace a la formación y capacitación que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo de manera permanente, muchos de ustedes que son seguidores de los cursos del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, como así también todo lo ofrecido, digamos, en el marco de las políticas implementadas por la Secretaría de la Función Pública, se dan cuenta que estamos siempre en un proceso de avance constante en lo que es capacitación. Estamos recibiendo las propuestas, las sugerencias, estamos apuntando a generar mayores espacios, digamos, de capacitación. ¿Por qué? Porque justamente estamos apuntando a uno de los componentes más importantes, que es la formación, la capacitación, y principalmente no hacerlo esto continuo, no dejar la formación en primer lugar, porque está comprobado de que, por ejemplo, en un año, si nosotros no hacemos ningún curso, perdemos un 80 a 90% de actualización. Entonces es muy importante seguir apuntando a la formación, a la capacitación, y esto tiene que ser una política permanente a los que son responsables de unidades de gestión de personas, a los que son, digamos, responsables institucionales, a apuntar a estos componentes, a fortalecer, pues, sobre todo la capacitación, la formación continua, para, digamos, apuntar al crecimiento de las personas dentro de la organización. Bien, con esto yo cierro mi presentación, agradeciendo la atención de cada uno de ustedes. Estamos siempre a disposición de cada uno de ustedes como colaboradores. Y bueno, espero que estos cursos, estos módulos que hayamos compartido con ustedes, sea
de la mayor utilidad para cada uno de ustedes. Entonces, yo me despido hasta aquí, que tengan muy buenas tardes y desde ya, gracias por la atención. Contigo, Moscara, muchas gracias. Oye, tengo que dejar a Rodney, oye, tengo que dejar a Lili, ahora me iré de Coca Rupe, Reina, a mamar a Lucemí, de mismo de fuera. Quiero dar avisos generales del curso a todos los alumnos, a todas las alumnas, respecto al examen, al segundo parcial, que se va a desarrollar en el marco de este curso, ya cerrando el módulo 2. Este viernes, es decir, día de pasado, mañana, este viernes 28, estaremos habilitando en la plataforma la evaluación correspondiente al segundo parcial del módulo 2 hasta el día domingo a las 23:59. Domingo a medianoche, o sea que tienen tiempo, casi 72 horas, ¿verdad?, para realizar la evaluación. Y así también tienen tiempo hasta el lunes, en este caso, no confundir, el domingo tienen tiempo para realizar las evaluaciones y hasta el lunes tienen tiempo de alzar sus documentaciones. Por favor, no dejen de hacerlo, no dejen para última hora también este detalle. Acuérdense que en el apartado, en la cajita que habilitamos de las documentaciones, deben de alzar su fotocopia de cédula o copia de cédula y el título de bachiller. Si no tienen disponible el título de bachiller, tienen que alzar el título de grado o profesorado o de técnico superior en su defecto, ¿sí? Por favor, no dejen para última hora, que no sea que el sistema tenga inconvenientes o de repente se sature, ¿verdad?, por la cantidad de personas que tengan dentro de, en estos días que van a realizarse también las evaluaciones. Entonces puede ser, ¿verdad?, que tenga ese inconveniente, como bien sabemos que suelen ocurrir estas cosas. Por lo que les vuelvo a reiterar, cédula, título de bachiller o título de grado, de cualquiera de las profesiones de grado que hayan cursado y culminado, profesorado, es decir, título de formación docente o de tecnicatura superior. Por favor, hagan. Así también indicarles, ¿verdad?, aquellas personas que no han podido realizar la primera evaluación correspondiente al primer módulo, indicarles que una vez que finalice el curso, vamos a establecer un periodo de regularización para aquellos que no han realizado este procedimiento, ¿sí? Por favor, entonces, ese es el pedido especial que le hacemos llegar, porque de otra manera no van a poder certificar. Entonces, para culminar, les agradezco una vez más por habernos acompañado el día de hoy. Así también agradecemos a los docentes, la profesora Liliana, que se va a despedir de ustedes, y al profesor Rodney, que estuvo con nosotros en este segundo tramo. Contigo, profesora. Gracias, profe Roque. Gracias a los que pudieron conectarse y el día de hoy nos tuvieron una especial paciencia por los inconvenientes técnicos, como ustedes saben, muchas veces ocurre y hoy pasó todo junto. Muchísimas gracias. Y seguimos a las órdenes, trabajando desde la Secretaría de la Función Pública
para poder facilitarle a ustedes los procesos que tienen que desarrollar. Gracias y hasta luego.